Respecto al tema de los friles, el tema de los friles también tenemos un llamado muy especial. Ustedes vieron que hoy se aprobaron importantes recursos en proyectos friles, tanto en Puerto Natales como en Punta Arenas, porque estos proyectos están llamados a cubrir una necesidad básica que es de la generación de empleo en esta época invernal, en donde el desempleo es un tema bastante complicado para las pesqueras y una serie de elementos que conjugan en que se produce una cesantía estacional. Y estos proyectos tienden un poco a cubrir esa mano de obra, ¿cierto? Pero también hay un llamado a las unidades técnicas a que hagamos esfuerzo en ser más creativos en la presentación de estos proyectos. Porque en realidad cambiar pinturas por grafitis que queden debajo no muestra mucha creatividad. Yo creo que hoy día, ¿cierto?, los recursos friles no son pocos. Estamos hablando hasta un monto de 90 y tantos millones de pesos. Por lo tanto, usando creatividad podemos lograr, ¿cierto?, hacer inversiones interesantes con estos recursos.